que las soluciones entregadas a los estudiantes de la Universidad del Mar son improvisadas, que no tomó en cuenta el informe de la Comisión de la Cámara que investigó el lucro en las universidades privadas y que incurrió en abandono de deberes sistemático como ministro. Es el cúmulo de supuestas negligencias y equivocaciones que engloba la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harold Bayer, dispuesta en 96 páginas y que fue presentada este miércoles en la sala de partes de la Cámara de Diputados y que de inmediato generó reacciones en el oficialismo, lanzando dardos en contra del gobierno de la concertación, responsabilizando de no haber fiscalizado y entregar acreditaciones a instituciones de educación superior que no cumplían los requisitos. Tratar de perseguir políticamente. Al único ministro que ha fiscalizado el lucro en las universidades es una vergüenza. Porque yo no creo que puedan ser tan carepalo de que ahora ellos de repente creían que había que fiscalizar más, cuando durante 20 años no fiscalizaron absolutamente nada. La concertación miró y actuó pasivamente, y muchos de sus propios militantes son dueños de las universidades. Dentro del informe plantean la abstención de manera notoria con la que habría actuado el ministro al no iniciar procesos sumarios o de fiscalización sobre las denuncias que el Ministerio de Educación recibió de particulares. Acusan también el abandono de deberes de Bayer en situaciones en que la ley le exigía dictar reglamentos que habrían permitido al Ministerio actuar en forma más efectiva en relación con el control del lucro y de los negocios en el sistema de las universidades privadas. Llega a tal grado la desprolijidad de la acusación que, por ejemplo, se nos acusa de no haber enviado cuatro reglamentos que requerían las leyes. Pues bien, tres de ellos ya están publicados y hay otro que no es responsabilidad del Ministerio de Educación. ¿De qué acusación me están hablando? La verdad es que no tiene ningún fundamento, los argumentos son débiles, es un eh, proyecto político finalmente, no es una acusación constitucional. El texto fue aprobado por los jefes de los partidos de la concertación. Los diputados de oposición que integran la Comisión de Educación de la Cámara Baja se manifestaron confiados del informe y de paso le enviaron un tirón de orejas al presidente Piñera. Y esperamos que con esto el presidente de la República entienda que tiene que colocar a ministros que hagan su pega, que entienda que tiene que colocar a ministros que tengan la capacidad y los pantalones. ...de que no siga existiendo lucro en la educación superior chilena. Nosotros hace mucho tiempo que venimos insistiendo... ...en la necesidad de que este ministro no siga en su cargo... ...por sobre todo por la responsabilidad y complicidad que ha tenido con el lucro. Lo vimos en cómo ha reaccionado con la Universidad del Mar... ...cómo ha omitido la existencia de lucro en el informe de cierre. Esta es la séptima acusación constitucional contra un ministro... ...y la tercera de uno de educación tras volver a la democracia. Recordemos que aprobó Proboste terminó destituida por el Senado. Esta nueva acusación será votada este jueves... De ser aprobada por más de la mitad de los diputados presentes, Bayer quedaría suspendido temporalmente de su cargo y sería el Senado quien debería decidir si es o no culpable.